Si quieres estar al día en las actualizaciones de las herramientas Google, en este vídeo te muestro las 5 mejoras y novedades que se han lanzado en esta primera semana de octubre. Las nuevas mejoras te ayudan a gestionar la participación de los asistentes cuando levantan la mano en Google Meet, a crear notas de reuniones en Google Calendar, a controlar si los estudiantes pueden darse de baja de las clases, a hacer que las videoconferencias en Classroom sean más fácil y seguras, a presentar tus diapositivas cuando estés en Google Meet. Y ya que muchos me lo habéis pedido, al final del vídeo te muestro algunos beneficios para tu centro educativo de la licencia Google Workspace Education Plus. Bienvenidos al canal Edtrainer TV. ¡Comenzamos! Una vez que se levanta una mano, el moderador y todos los demás participantes verán una lista de usuarios en el orden en que levantaron la mano. Esta nueva funcionalidad está disponible para todas las versiones Google Workspace de educación. Ahora puedes iniciar y compartir rápidamente un documento de notas de una reunión para tus eventos de calendario. La creación de un documento de notas desde el calendario completará automáticamente el documento con la información del evento y adjuntará el documento al evento. Esta mejora está disponible para todos los clientes de Google Workspace. Se está agregando una configuración de consola de administración que permitirá a los administradores controlar si los estudiantes pueden cancelar la inscripción en las clases. Los estudiantes que se dan de baja de las clases por error pueden causar interrupciones a los docentes y un mayor volumen de trabajo a los administradores. Si está activado, evitará que los estudiantes se den de baja de las clases. En su lugar, un docente o administrador será quien pueda cancelar su inscripción a la clase. Esta mejora está disponible para todos los usuarios y administradores de licencias Workspace para Educación. Ahora se puede acceder al enlace de Meet en una clase en el lado de flujo de actividades de la clase, por lo que los estudiantes pueden unirse fácilmente y los profesores pueden administrar el enlace desde el flujo de actividades. Los estudiantes serán dirigidos a una sala de espera hasta que un docente se haya unido oficialmente al enlace de Meet de la clase correspondiente. Los invitados que no estén en la lista de la clase tendrán que solicitar unirse y ser admitidos por el docente antes de que puedan participar, por lo que ningún participante involuntario se unirá a las reuniones. Estas funciones facilitan a los docentes la gestión de las reuniones, ayudan a evitar que los participantes no deseados se unan a las reuniones y, en general, ayudan a que las reuniones se desarrollen sin problemas. Está disponible para cuentas Google Workspace para Educación. Verás un ligero cambio. Se está reemplazando lo que antes era el botón Presentar en Presentaciones para que ahora aparezca Presentación de diapositivas. Este cambio hará más fácil la experiencia cuando estés realizando una presentación de diapositivas y cuando estés presentando tu pantalla en Google Meet. Y ahora vamos con los beneficios que aportará Education Plus. Es la edición superior de Google Workspace para Educación. Incluye todas las funciones mejoradas de seguridad de Education Standard, así como sus herramientas premium para la enseñanza y el aprendizaje, la solución Teaching and Learning y mucho más. Estas herramientas mejoradas impulsan la transformación digital con soluciones premium de enseñanza y aprendizaje, funciones de seguridad proactiva, almacenamiento adicional, búsqueda en la nube, reuniones más grandes, asistencia más rápidas y mucho más. Organiza reuniones más grandes. Conéctate con un máximo de 250 participantes en cada reunión virtual o realiza una transmisión en vivo para un máximo de 100.000 usuarios del dominio. Aprovecha las funciones mejoradas de Google Meet como las clases grabadas, el seguimiento de asistencia, las sesiones separadas por grupos, las preguntas y respuestas, los sondeos y mucho más. Siempre fáciles de usar. Busca posibles casos de plagio. Usa las coincidencias en tu institución educativa para analizar las tareas entregadas en función de un repositorio de tu escuela con los trabajos que los alumnos ya entregaron y dispones de informes de originalidad ilimitados. Sincroniza las listas de Classroom desde el sistema de información de alumnos para administrar las listas de clase a gran escala. Usa de forma eficiente las herramientas y el contenido directamente desde Classroom mediante los complementos de Classroom.
Classroom y fomenta el diseño de un programa enriquecedor con las plantillas de cursos. Accede a estadísticas mediante la exportación de los registros de Gmail y Classroom para analizarlos en BigQuery, en Data Studio o en tus propias herramientas, y extrae registros de auditoría avanzados de Drive o de dispositivos. Obtén el almacenamiento necesario para admitir herramientas mejoradas. Con Education Plus recibes 20 GB adicionales por cada licencia pagada, además de los 100 teras de almacenamiento conjunto en la nube para compartir en tu organización. Tienes un elenco de mejoras para disfrutar de la tecnología con Google. Para aplicarlas bien en tus clases, este es tu canal. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, déjanos tu comentario, suscríbete al canal Trainer TV y compártelo. Disfruta con todos nuestros tutoriales. Hasta el próximo vídeo. Gracias por tu atención. Saludos. Thank you.